Hey, saludos supervivientes, aquí de Serpunk y bienvenidos a Ravenheads, episodio 2. Se me fue la pinza y ayer, hoy subí, no sé, porque es que ayer no tuve tiempo de grabar y quería jugar, que me he liado, bueno, no poquita cosa. Bueno, pues ¿qué tenemos? Hemos pasado una noche muy maravillosa. Como veis no me queda comida, no me quedan vendas, ¿por qué? Porque la cosa es que la verdad, debería de ir hacia allí. Uf, la verdad es que la cosa, la noche la he pasado muy bien. ¿Cuál ha sido el problema? De que el otro día, cuando terminé de grabar el capitulito, pues me salí. Y entonces, bueno, no me salí. Estuve un poquito de tiempo, no mucho, a lo mejor hasta la 1:30 de la mañana o así, y muy bien, porque tenía unas 30 piedras y la cosa, la verdad es que funcionaba muy bien. Estaba yendo la noche bastante tranquila. El problema fue cuando, macho, de una me vi rodeado por zombies y, me salí, entré al día siguiente, digo, voy a pasar la noche y lo dejo preparado para el próximo día. Que nos está saliendo espectacular la noche. ¿Cuál fue el problema? Tira esa para allá. Ahí está, esa aquí, haciendo el Splinter Cell. Uf, es que he escuchado gente, pero gente del parque que tengo aquí al lado. Y digo, ostras, que me han encontrado. El problema fue cuando empezó a amanecer, porque yo todo el rato ahí pegado al barco, tenía al barco, al árbol, tenía una invisibilidad, ¿vale? Un estar escondido de un 1%. Digo, esto es maravilloso. El problema es que cuando empezó a amanecer, se empezó a ver bien, me empezó a subir el seguidor, no me quedaban piedras, empezaron a venir zombies. Iras por allí. Empezaron a salir zombies y esto fue una locura. He tenido que gastar las 2 vendas, tengo una laceración, un hueso roto, bueno, una de 15. Me han encontrado. Uf, pero no vendréis vosotros también, ¿no? Un esguince, infectado, dolor de cabeza, retortijón en la leche. Parezco un anuncio de medicamentos. Bueno. Uy, se me ha olvidado el que nos pueden entrar en Enrage. Bueno, voy a intentar... ¡No! Me cachis en la estamina. Estaba hablando con vosotros y se me ha ido la perola. Y claro, ya empiezo a tener... de hambre no, pero sí que tenemos un poquito. ¡No! Cómo me ha acariciado ahí. Ven aquí. Dame un beso, Toma beso para ti. Bueno, voy a esconderme, voy a coger unas cuantas piedras. 11 minutos de laceración. No, por lo menos no son muy largos, pero es que no tengo absolutamente nada. Tengo agua. Tengo agua pura mineral. Pues no sé, esto lo he tenido que haber looteado entre medias, pero no me acordaba yo de tenerlo. Maravilloso. Voy a coger un poquito de piedra y vamos para allá, por 2 cosas fundamentales. La primera, mira, me quedan 48 segundos y ya se me quita eso y, ostras, otros 10 minutos. La primera, pues ir a coger los clavos, hacerlo bien, que ya hicimos una buena cagada el último día. Y es continuar con las misiones, buscar un trader. La verdad es que me he dado cuenta de que los traders son destructibles. O sea, se pueden romper y podemos vivir en ellos. Y vivir con Joe, o con Rick, o con Jen, o con Bob. No es problema. No le tengo... Voy a tirar eso para allá. Es que hay tantísimos... que no... Uy, perdón. Que no tiene ni sentido. Joder, macho. Vale, vamos a tirarle por ahí la piedra. A este le podemos partir la cabeza. Y no sé. Bueno, por ahora la comida... Ahora mismo no es problema, pero dentro de poco sí que lo va a ser. He estado pensando y en hacerme... Es que claro, y en hacerme una lanza. Lo que pasa es que lo mismo, para hacerme la lanza... Muere. Lo mismo, para hacerme la lanza necesito mi esta, que no es problema, pero es que ahí es donde sabía yo que había clavos. Con un poquito de suerte no tendremos muchos zombies alrededor, no sé yo cómo la leería el otro día. ¿Cómo estoy y cuánto me queda? Hombre, pues aún me queda un cachito. Pues gente, voy a hacer un pequeño corte, voy a tirar para allá, cogiendo piedras, y nos vemos ahora en un rato, a ver si aquí ser maestro del sigilo. Creo que por ahora... Luego la experiencia que tengo con el mod es que luego más adelante, pues claro, empezamos a ponernos fuertes, empezamos a ser maravillosos y los exterminadores número 1 de este mundo post-apocalíptico, pero ahora mismo, se me juntan 2 y se me ponen aquí. Bueno, pues nada, dejo de enrollarme. Voy a ver si llego ahí Porque además creo que me estaba haciendo otra. Bueno, da igual, voy para allá y cogemos los clavos y continuamos. Oye, parece ser que lo de las texturas... Sí, se me ha arreglado. Muy bien. Hoy empieza bien el día, ya veremos. Cachis la mar... Y encima me he despistado porque pensaba que eso era el... bueno, por lo menos uno me ha... Uno... creo que ahora los he oído por los dos lados. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Dale, aquí tengo el saco de mí, pero ¿dónde dejé? Es que lo llevo encima, el... No, ¿eres tú quien estaba chillando? Tom. Tom, Tom, Tom. Toma, Tom. Tom, Tom, toma, Tom. Sí, por ahí estoy viendo un... Estamos. Un trajeado más. Que creo que sí me ha visto. No, no, no me había visto y la he liado. Bueno, Jolines. Lo primero es ir... Con muy despacito, con mucho cuidado en este mod. Porque como veis, jolines, la cosa... Ahí estamos, se empieza a complicar. No sé si me seguirá alguien o me va a pegar una torta por detrás. ¿Qué tenemos aquí? Hombre. Vale, me lo voy a quedar. ¡Oh! Y Water Purification. Pastilla de purificación. Voy a intentar alejar a esos, porque lo que yo quiero romper era eso de por ahí. Y lo que más me interesa es que los aberronchos estos se vayan. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no te has ido con tus amigos? Tira por ahí a buscar piedras. Uf, macho, esto va a ser un comienzo tranquilo, ¿eh? Pues no sé dónde habré dejado... Ya me podían haber avisado... ¿Dónde había dejado la Personal Workstation? Uy, qué bien que ha caído ese. La tengo ahí, creo que la estoy viendo por ahí adentro. Vale, pues vamos adentro. Voy a ver si me dejan conseguir la maderita que necesito. Incluso creo que carbón. No, pues no lo tengo aquí. Bueno, me da... ¿En serio no la he dejado? Bueno, me da igual. Ahora, Personal Craft Station. Necesito más palos. Luego la encontraré, seguramente que en cuanto termine de hacerla. Pero bueno, voy a hacer una cosa. Ya que estoy aquí, vamos a coger primero los clavitos. A ver si me dejan tranquilo cogerla. A ver si no la cago. Y ya, entonces nos hacemos que solo son palos, no es problema. Mira, otro clavito. Estar aquí poniendo el oído. Y si no pasa nada, lo único problema que estoy viendo es la infección. La infección va a ser nuestro gran problema. Y llevamos 13 de sobrepeso, pero bueno, no es problema. Bueno, parece ser que ya lo tenemos. Le queda eso un punto de vida, pero es que no lo quiero... No le quiero pegar. Yo qué sé, pues si hace mucho ruido y despierto a los zombies. Vale, necesitaba plata. ¿En serio? ¿Qué hice el otro día? ¿O me la dejé ahí? No lo sé. No lo sé, pero solo sé una cosa, que no tengo... El Personal Workstation, 19 de 35. Mientras pueda alejarlos, mientras pueda evitar el enfrentamiento por ahora... Uf, mira, es que te descuidas y tienes un montón de mamelucos por aquí. Y es que lo que el otro día por mucho que intenté alejarme y cuanto más te alejas, más zombies hay y esto es una auténtica locura. Me encanta lo que este mod te hace sufrir. Ahora no voy a ver palitos. 19 de 35. No hemos cogido esto, no nos ha dado. Uf. 26, coño, leches, que ahora no lo ponen ahí al lado. Para una vez que me acuerdo de los que tenía y cómo hacerlo. Ahora resulta que en esta última 28. En esta última alfa nos... Uf. Nos lo indican. Se ha ido para allá, ¿no? Bueno, por lo menos está ahí. Está ahí tranquila. 32. Venga, hombre. Venga, ya tengo los materiales, ya me la puedo craftear. Ya es cuando, porque como la lleve en el inventario, no, antes lo he mirado, pero digo, no puede ser. Ahora voy a tener 16. 16 Leches. 16 clavos. Voy a poder hacer dos bloques y con eso ya, pues mira, ya tenemos... Con dos bloques ya tenemos una antigravedad. No, voy a ponerlo y... Es que claro, tengo que hacer la misión, pero tengo que estar con la mesa de trabajo abierta mientras crafteo los 8 clavos. Son 8 segundos, pero en 8 segundos me puede llevar 8 hostias. Vale, ahora crafteamos un building block. Ponemos un building block. Y mejoramos el building block. La puñeta es que así pierdo mi primer bloque. Mejora con esto, ¿no? Vale. Ahora, craft un campfire. Puesto. Consigue papel, consigue tiras de cuero y consigue twine. Me cago en un champepe bendito. Hay que tener mucho cuidado, que no es por enfrentarme a los zombies. Bueno, aunque de vez en cuando se enfolline alguno y me pegue una torta. Ah, mira, está aquí la madera. ¡Ey! ¡Que no se ha muerto! Me voy a tener que echar eso para no morirme. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto? No, tío, no me... ¿Aguantaremos? Sí, pero mal. Pero muy mal. O sea, mata y remata. Dios. Vale, 27 de vida. Bueno, ahora tenemos que conseguir papel, strips. Es como si fuera retales de cuero, ¿vale? Estoy escuchando a otro. Hola, peladillas. Retales de cuero y twine. Twine es como si fuera hilo. El hilo va a ser nuestro amigo. Vamos a intentar... Venga. Mira, es que me da miedo porque en cualquier momento o se ponen estos a la carrera. Mira, y por ahí viene la otra, la pútrida. Será la niña pútrida antes, ¿no? Y un tortazo me voy, y un tortazo me voy. Muy bien. Esto también tiene... Vale, esto creo que nos da comida, las nueces. Nueces de California. Madre mía, tengo un miedo porque es que estoy viendo que en cualquier momento me van a pegar un tortazo por detrás, que es que no va a ser ni medio normal. Esto fuera. El pico me lo voy a quedar, esto fuera. Esto por aquí. Esto por aquí, vale. El Handulof y nos da 8 de comida. ¡Ostras! Ostras, ojo, pestaña, que eso interesa. Bueno, vamos a organizar esto. Vale, papel. No sé si... Bueno, vamos a llevarnos esto. Y no sé, vamos a intentar... Vale, coño, me ha asustado. Meternos en algún sitio, pero que no esté muy lejos. Esto no, porque esto no es útil. Uf. Y ahí arriba, en el Jerry's ese, puede que sí. El único problema que estoy teniendo es pues el mismo problema que tengo con todo. Es la cantidad insultante de zombies que tenemos por aquí. No lo sé. Estoy por darme una vueltecilla. Tengo que tener mucho cuidado. No tenemos aún puntos de habilidad. Ah, sí. Pero claro, si me subo... Uf, eso ahora lo vemos. Es que estaba pensando, digo, me pongo Healing Factor y me voy curando. Pero hay un pequeño problema, nene. ¿Cuál? Pues que si te pones el Healing Factor, tienes más hambre. Pero no tengo un arco. Te va dando más hambre. Esto creo que lo podemos coger y utilizar como inventario. Esta casa puede ser un buen sitio. La parte de la azotea puede que por ahora nos venga muy bien. ¿Esto qué es lo que nos da? Molly Bread. Es que no sé. Ah, no me dejas cogerlo, pero sí te rompo. No, me das plástico. Esto creo que en versiones anteriores sí que se podía hacer. Y es que me gustaría separar... para empezar a meterle caña aquí al asunto. La casa puede que sea un buen sitio. Más aquí alejada, que no estemos muy dentro. Me cago en la mesa la que he fallado ese ataque. Me va a matar este. Por eso no he cogido el saco de dormir. Digo, porque tengo unas posibilidades locas, de morir. Estamos al borde de la... No me falles. No me falles ahora mismo. Madre, que viene, que viene en forma de hostia. ¡Ostras, que no se ha muerto! Pero... ¡Morirse! Mierda. Ahí está, es que no le habíamos dado en la cabeza. Y tenemos que dar en la cabeza para... para matarlos. ¿Qué tenemos aquí? Espera, que aquí tenemos... Esto lo podemos leer. Esto lo podemos romper. Navaje Tools, vale. Y esto, eso nos ha dado 9 de papel. Joder, si hubiera roto otro, ya los tendríamos a lo mejor. Uf, ya son las 12 del mediodía. Pero loco, si no me ha dado tiempo a hacer nada. Uf, y es que el problema es que en los que vamos a tener por fuera... Buah, incluso me quedo ahí en la caseta a vivir, pero es que ahora encima me lo poní esto. Es que va a llover. No me jodas, Pres. A ver, ataca. 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 No. Pues ataco yo. A ver, hay que tener cuidado con... Sí, se ha puesto a llover. Hay que tener cuidado con el Enrage. Y es que, claro, si me pillan por detrás me revientan la cabeza. Hoy... Uf, está muerto, ¿no? Que el otro, madre mía, la que me ha liado el cabrón. Por pensar yo que estaba muerto y no se había muerto. Vale, y ahora encima tenemos frío. ¿Qué es lo que va a pasar con el frío? Que nos va a hacer que tengamos más hambre. O sea que... vamos... Bueno, siempre podíamos coger... espera que ahí está mi desayuno. Y tenemos aquí... Todo, a las 12:30 ya, si no has desayunado... La verdad es que ya hay hambre. ¿Qué quieres que te diga? ¿Serio? ¿Esto es lo que me das? Vale, necesito uno de papel. A ver si encontrásemos uno de papel por aquí. Aquí en cualquier sitio podemos encontrar uno de papel. Y si no, que no me quiero arriesgar. Si tuviera más vida me arriesgaba. Espera, ¿qué he visto por ahí? He visto unas patas. Vale, es un ciervo. Incluso a las malas, oye, buscamos otro buzón. Dame aquí, yo qué sé. Lo que sea para poder pegar tortas. 1 de tela, 4 de duct tape. Estoy por... que viene ya. Ahí hay uno, ahí hay otro. Por ahí habían dos más. Semillas. Bien. ¡Olis! ¿Qué tal? Madre mía. No, es que te tienes que quedar ahí y no me quedan piedras. Ah, sí, me queda una. No, pero no enciendas la luz que te van a ver, desgraciado. Tírala para allá, se vaya. Vale. Y para subir ahí, ¿cómo lo hacemos? Por aquí. Y ya por aquí. Bueno, creo que... No hay ningún... Es que muchas veces... Lo estoy oyendo. Nada, que si lo estaba oyendo. Digo, muchas veces al subir por ahí ya tenemos. Y Working Steel Tools. Solemos tener un pajarete. No sé, a ver si... Ay, mira, y esto lo podemos... desmontar sin hacer ruido. Tardan más. Bueno, pero por ahora me interesa. Espero que no entre por el agujero y me empiece a pegar collejas. Me ha acojonado. Pensaba que sí, que me... Ya... venía la torta. No sé si voy a poder con él, ¿eh? ¡Baja! Maravilloso. Pues sabes lo que te digo, que... No sé, es que... No sé si ahí arriba... Es que me estoy metiendo ya en embolados. Pero es que a lo mejor hasta me viene bien. Vamos a poner esto por aquí. Y es que no puedo utilizar nada de inventario y cada vez tengo más porquería. Y hay muchas porquerías que, por ejemplo, no creo que necesite por ahora. Pero hay otras cosas que sé que sí que me van a hacer falta. Nos podríamos hacer algo de manjula. A ver. No le voy a poder dar. No le voy a poder dar. A ver. Muy bien. Cada zombie muerto es una victoria para mí. Es que claro, creo que hay otras misiones por ahí que que no me están viniendo. ¿Ves? Vale, estamos con el journal, pero por ejemplo hay cosas que me pondrían venir muy bien. Consigue huesos, hacer un cuchillo de huesos no vendría muy bien. Honeycomb, vale, esto es cortar un árbol. Tenemos un bol vacío. Anda, mira. Y las bolsas de basura. Mira, esta la podríamos activar. Y no la podemos hacer. Y aquí ya sí que vamos a poder poner algo de inventario. Uf. Ole, muy bien. Esto va a ser nuestro inventario. ¿Bolsa de basura? Sí, por supuesto. Aquí estamos. Crafteamos. Vale, de acuerdo. Ya tendremos esto. Esto. Yo sigo temblando con encontrar. Y esto ya, por ejemplo, lo podíamos poner ahí. Ah, mira. Pues que... Ah, me han dado dos. Antes solía ser una. Bueno, pero esto ya... Por lo menos ya podemos guardar aquí cosas que no necesitemos de primeras. Oh, además son mucho más grandes, creo. Bueno, si no podéis entrar... No voy a ser yo quien vaya a abriros la puerta. Es que molaría quedarnos en el techo de aquí de esta casa, pero es que no sé lo que me pueda encontrar. Uf, así es que digo, ¿y si tiramos por aquí? Uy, y mientras podemos lootear algo. Incluso puede ser que con un poquito de suerte encontremos... que está roto. Y ahora tengo que venir por aquí. Esto, si lo hubiera... Pero no, hemos empezado bien. Bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Que por lo menos por mí no quede la cosa. Esa está desbloqueada. Todo lo que tenemos ahí para llamar a todo el vecindario. Y claro, ¿dónde estáis? Es que si tuviera un arco y flechas... Pero es que ya me estoy metiendo yo en cosas que tengo que salir... al mundo que nos rodea. Y no sé... ¡No! Espera, si me entro yo... No hay nadie más por aquí, ¿no? Uy, ¿vamos a jugar al juego? Ah, no. No hace falta. Te puedo partir la cabeza desde aquí. Uf, muy bien. Vale, voy a marcarme la otra misión que teníamos. O no sé, pues sí, porque eso ya lo hemos terminado. Voy infectado, ¿eh? Pero bueno, no es problema. Lonely World... Ah, mira. Ostras, macho. Y es que a 215 metros tenemos el trader. Pero no sé si tendré... Uy, pero ahí puedo estar incluso un poquito tranquilo. Bueno, ya que estamos aquí. No sé si de aquí podemos sacar Twine. Ya que estamos aquí, oye, vamos a limpiar lo que podamos, a ver lo que podemos racanear y demás. Me voy a dejar a esto aquí. No, bueno, cubo en puño. Voy a poner esto y voy a poner bolsas. Y así sé que tengo las primeras bolsas del... Vale, no sé, rompo eso, pero no me da... Eso me da un poquito de tela. Por cierto, ¿no os habéis dado cuenta de una cosa? Que no nos están poniendo el nivel de la... El nivel de la prefab. Es que ahí va a haber otro. ¡Míralo! ¿Quién eres tú? No sabe salir. Te voy a romper esto. Esto creo que tenía posibilidad de darnos Twine. Uf, no me gusta un pelo. No quiero morir aquí. ¡Cachis! ¡Ni quietos! ¡No! Que me he visto con 14 de estamina. Aquí. Me he visto con 14 de estamina y muy mal. Son las 4 de la tarde. Que lo único que puede pasar es que tenga que pasar la noche aquí. En esta casa. Pero vamos, que como habéis visto, este no es un mod para tomártelo. Para tomártelo a prisa. Oh. Y creo que están por abajo pegando. O sea, a lo mejor va a llegar el momento en el que van a poder. entrar y hacerme la puñeta, pero bueno. Yo mientras aquí, a los dedos largos. Uf. Dios. Y esto creo que es para leerlo y nos va abriendo, quiero recordar. Esto lo vamos leyendo y nos va... Vale, ¿ves? Nos va a desbloquear esto. Vale, y ahora nos ha abierto... Bueno, nos ha abierto un par de huequecitos. Tampoco mucho, pero... Menos da una piedra. Aunque una piedra la puedes tirar y te ahuyenta a los zombies. Vale. Esto me lo voy a tomar yo mismo. ¿Por qué? Porque es un hueco y me hace falta vitamina. ¿Tú sabes cómo estoy yo? Necesito vitaminas. Uf, no quiero más pájaros. Por favor. Por favor, dime que no. Sí, nada. ¡He oído! ¡Míralo! ¡Qué cabrón el pájaro! ¡Oye, cómo nos ha entrado! Eso no está bien. Bueno, por lo menos que se quede ahí arriba. ¡Hola! ¡Ostras! ¡No! ¡Uf! ¡Me he caído! Bueno, al menos he caído al lado... En bajar. Hombre, como me he dado cuenta de que son un poco... Un poco idiotas. Y no han sabido encontrar... La manera de subir... Sí. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene el pájaro, que viene el pájaro, que viene la rubia, que viene la rubia, que viene la rubia! Si yo me meto ahora por aquí... Ellos a lo mejor no saben subir. Y el pájaro creo que está en la misma habitación. Bien. Y así pues mira, ahuyentamos a la muerte durante un par de minutos más. Porque eso es lo que estamos haciendo. Vale, como nos estaba mandando arriba. Y tengo el pájaro ahí abajo en la... Cierro la puerta. No, no tiene... No tiene problema. Digo, le cierro la puerta, hombre. En sus puñeteros morros. Y es que ahí es el sitio donde... ¡Tú! Rocinante. Porque no me gusta esto. Es que sé que puedo morir aquí. No tengo nada para lanzarle, ¿eh? Y hay otra cosa que no tengo, que es valor. Creo que esto lo podíamos lootear. Por lo menos antes creo que en alguna versión sí que lo podíamos lootear. No sé, y los otros me van a pillar. Creo que lo más sensato va a ser ir a... Es que ahí no... si tuviera un arco... No me echo arco, pero si tuviera un arco me atrevería a bajar por ahí. Porque luego por donde... ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Ahí tenemos un montón de... No. Lo que te digo, voy a coger las cosas importantes. Voy a coger mi este. Y nos vamos a ir a ver al trader. Y hacia allí. ¡Uy, míralo! Si está ahí, si lo veíamos casi desde aquí. ¡Oh, maravilloso! Voy a bajar por aquí. ¡Que está ahí Tom! ¡Tom! Creo que esto es lo peor que podía hacer. ¡Estás corriendo para allá! ¡No vas a tener! Tira un CT. Follow test. Honest, que no es. ¡Qué cagos! ¡Qué joder! No, tío, un perro no. ¡Y! Pues no ha sido el perro, ha sido otro. Uf. Mira cómo se está poniendo. Se está poniendo a dos carrillos. Buah. Bueno, por lo menos. Oh, la puñeta es que está el... Por lo menos no he muerto el primer día. Bueno, pues toca volver para allá. No sé yo cómo nos va... ¿Cómo nos va a salir esto? El problema es que, veis, hemos muerto y estamos a mitad de vida y de comida. No es que te cures de una. Y la infección, como veis... No. No sé si estará el perro. ¡Cucu! ¡Ostras! Pero... No, pero ¿por qué? Si yo lo veo muy bien, que me traiga. Pero porque no me he cambiado el acceso. Me he cambiado el acceso rápido del garrote y entonces no tenía garrote. Si por lo menos me había intentado enfrentar a él. Y encima he perdido experiencia. Muy bien, pues nada. Dicen que a la tercera va la vencida. ¿Y dónde está el trader? Allí, macho, qué cerca, 80 metros. Pero míralo, y ahí viene el crawler. No sé. Vamos a intentar ir. Ahí, tenemos una. Vamos por lo menos aquí. Aquí vamos a tener... pues para pasar el día. Pero ¿por qué hay...? ¡No! No, pero ¿por qué hay trader? ¿Por qué hay un zombie aquí? No, que me va a crujir, que estoy sin estamina, que estoy pochete. ¡Buf! No, pero que no ha subido. Claro, con la infección, tengo yo una infección de 3 pares de cojones. A ver, tú has entrado, estabas aquí, eres la mascota de Joel. Eres Joel, ¿no? Sí, es Joel. ¿Por qué? Porque me he tirado en la otra serie que está... Era mi... No. Era mi trader. No. Vale, se le ha pasado el enfollinamiento. Uf. Madre mía. No sé, vamos a ver qué se cuenta. El bueno de ellos. Dame agua, comida y cobijo. Míralo. Pero ¿de dónde han...? Hay zombies en los traders. ¡Oh, han roto! ¡Hala! ¿Qué han roto eso? Me cachis en la masala. No lo sé, voy a estar por aquí. Voy a dejar que vayan viniendo poco a poco. Y acabaré con ellos. Quedan 2 horas hasta la noche, pero... Pero es que no tengo otra posibilidad por ahora. Sé que luego, seguramente que cuando rebusquemos aquí en todo el trader, podamos sacar cosas guays. Pero fíjate, estoy por quedarme ahí en el pino ese. ¡No! Mira, es que no tengo estamina, no tengo nada, estoy muy mal. Yo creo que de las primeras veces que no tengo que hacer ahí cuando te enfrentas a los zombies. ¿Por qué? Porque no puedes pegar aquí alegremente los cachetazos. No, que se enfollina. No puedes pegar aquí las tortas tan alegremente porque, claro, la estamina, la comida, todo se nos va a tomar por saco. Vale, creo que con un poquito de suerte, con un poco de azúcar y esa píldora que os dan, puede ser que por lo menos saludemos a Joel. ¿Os imagináis que ahora entramos y hay un zombie con Joel? Y me come. No, pero... Uf. No lo sé, estoy por... Fíjate lo que... Es que incluso estoy por quedarme aquí con él. No sé si habrá bolsas de basura por aquí, pero ya que el trader es destruible, pues... Hola, ¿qué tal? Aquí nada, pasando el rato. Me vas a mandar una misión, pero yo no tengo valor suficiente como para ir a hacer una misión. Eso sí, si me das algo de comida y bebida te lo agradezco. Vale, crafting skills. ¡Ojo! Bueno, puedo ver tu inventario simplemente para ver que no me puedo comprar absolutamente nada. 60, uy, pues no son caras. Pero claro, es que aquí hay muchas cosas que no se pueden... Es que no tengo absolutamente nada para vender. Nada, gracias a ti. Bueno, ya por lo menos hemos terminado. Luego tenemos que filtrar el agua, encontrar un table soap, crear un jornal, que es para lo que necesitamos el cuero y el twine, hacer un poquito de miel, que eso es rompiendo los tocones, y hacer un cuchillo de hueso. Vale, no sé. ¡Ay! Es rompible, pero no... Pero no es tonto. Eso es la salida. Vale, vamos a ver qué tiene... Después de que me da cobijo aquí y me deja estar y puedo pasar la noche aquí tranquilamente, voy hoy, ¿qué voy a hacer? Pues abrirle los cajones y robarle todo. Vale, mira, semillas, hemos aprendido a hacer algodón, muy útil, ahora es lo que, justo lo que necesitaba. Oye, pues para hacerme vendas para el este no vendría bien. Vale, acción skill, 2 puntos, vale. Y esto... Ajá, pues si no lo sabíais... Aquí entramos en los aposentos de Round, que creo que vamos a hacer aquí... Vamos a ser la extraña pareja. Vamos a vivir los dos juntos aquí. Primo lejano, es decir, primo Larry, primo Larry. Vale, nivel 2 de comida. Con eso abrimos la puerta. Aunque no sé yo si abrir la puerta o subir por ahí. Esa puerta creo que luego no se puede cerrar. Bueno, con esto lo rompemos y hacemos un poquito más de papel. Creo que luego hay misiones relacionadas con esa, pero es que... Uf, mira, comida. ¡No, que me envenena! Buah, pues creo que nos podía envenenar. Mira, con esto también nos podemos hacer insectos en una lata. Vale, si pillásemos algo de piedra. Qué rico. Bueno, pero 2 muertes no ha estado mal. Uy, un poquito de cremita. Y un poquito de alcohol. Vale, pero no la puedo utilizar, pues ¿sabes lo que te digo? Me restrego con la crema de aloe. Qué fresca, qué refrescante. Macho, se me ha ido el día en... Ah, comida 15, disentería un 12%. El ramen... Vale, aquí hay cosas que podríamos utilizar incluso. Vale, ya me voy acordando. Tenemos que ir a buscar un microwaves, un microondas. Mira, ha sido un poli lo que nos ha mandado antes. Ha sido un poli lo que nos ha mandado antes. Bueno, pues yo creo que nos vamos a intentar quedar aquí con el bueno de Joel. Vamos a ir lo primero a conseguir alguna bolsa de basura cuando salgamos. Estoy mirando por aquí. Mira, pero eso no nos envenena. Y no sé... no sé qué hora será. No sé si nos dará tiempo... Vale, con esto nos tenemos que seleccionar. Pero es que yo creía que había una quest que era para seleccionar... nuestra clase, y resulta que no. Bueno, pues vamos a utilizar una cosa. Sí, son las 10 de la noche. Vale, pues me voy a quedar aquí a dormir en la cama. Yo no creo que le moleste, le toca turno de noche. Perdón. Y esto es como si fuera para la... O sea, tenemos 2 clases, la principal y la support, ¿vale? Recetas, podemos hacernos constructor, chef, granjero, leñador, mecánico, médico y minero. Me voy a ir por Builder. ¿Por qué? Porque está comprobado que sí. Yo creo que va a ser lo que mejor nos va a venir. Vale, Builder Class 1 de 1. Se nos ha acabado el día. Builder Class 1 de 1. Vale, ¿qué es lo que me estás diciendo? Estoy leyendo. Recipes. Ah, es que, ¿pero qué he hecho? No lo sé. Ah, creo que esto se tiene que hacer. Vale, vale. Esto se hace aquí. ¡Ah! Ah, que me deja, pero... Me deja pasar la noche. No me deja que me quede. Pues... pues nada. Espera, si entro por aquí. Vale, entrado. No lo sé. Ya se me está complicando. Voy a tener que abrir esto. Nada, me voy a quedar aquí. Voy a intentar no hacer ruido y a ver si me pierden. Y paso toda la noche aquí y ahorro energía y calorías. Bueno, pues gente, maravilloso segundo día. 2 tortazos que me he llevado de un policía y de un Bob, el bueno de Bob, el peladillas, para los amigos. Y nada, segundo día. Iba a decir, seguimos vivos. No. ¿Qué se le va a hacer? Este mod era lo que nos tenemos que acostumbrar. Pues nada, solamente deciros que a todos los que habéis de aquí sois unas auténticas leyendas. Si os lo agradezco de corazón. Si os ha gustado, suscribiros y darle like, que es un pequeño gesto para vosotros, pero es un enorme gesto para mí. Y como siempre os digo, si no nos vemos antes, nos vemos en el próximo capítulo. Chao.